Hola, 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 buenas tardes, mi perlas de todo Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Brasil también, que yo sé que nosotros tenemos acá algunas perlas de Brasil también. Sean todas muy bienvenidas. Gracias, gracias, gracias por todas por estar participando hoy de este Super Perlas Online. Yo voy a hablar un poquito en español, un poquito en portugués. Yo voy a hablar espacios para que todas puedan me comprender, ¿ok? Yo tengo acá una persona que va a ayudarme también, que es Tati, la coordinadora de nuestra super perla peruana que habla portugués, español y todo. Por tanto, mil disculpas, pero que mi español es muy malo, pero que mi corazón es muy grande. So, gracias, gracias, gracias a todas las perlas que están acá con nosotros. Yo estoy muy, 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 muy contenta, pero que es la primera vez que yo estoy a hacer un Super Perlas Internacional, claro, porque nosotros somos una empresa global y ahora tenemos un Super Perlas Global también. Nosotros tenemos muchas novedades en programa Perla que empezó en Brasil. Tenemos toda una nueva temática. ¿Tachi temática? Una nueva forma, un nuevo modelo. Sí, nosotros estamos entonces con un nuevo modelo de hacer Perla, siempre voltado a, es un programa de capacitación y desarrollo. Da liderança feminina dentro do negócio que não dê. Sim, desarrollo de las mujeres. Sim. Desarrollo de las mujeres. Sim, ok, Tati, gracias. Então, todo sempre que vamos fazer com o programa Perlas é para o desarrollo de las mujeres. Nós iremos falar este ano muito, muito forte sobre sororidade, sobre empoderamento, sobre universo feminino, sobre a liderança feminina, pero que é muito importante todas mis chicas, sempre, sempre, todo negócio que não dê, quando nós falamos de Perla, estamos falando de um negócio para capacitar e do desenvolvimento das mulheres. E eu hoje tenho uma grande honra de estar acá nesta conferência online com uma mulher que eu aprendi a respeitar, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a conhecer um pouquinho mais. E eu tenho muito orgulho de ter mulheres fortes desenvolvendo o negócio Rinodê e sendo uma grande defensora do programa Pérolas. Com você, Tati. Aquí en el Zoom mismo, tengo el grande orgullo de una mujer que desarrolla y desenvuelve el programa Perlas con mucho, una líder. ¿Qué más dijiste? Repito. No te preocupes, Tati. Me escucha y voy a hablar en espacio y tú vas a hablar junto conmigo, ¿verdad? Pronto, dale. Sí, entonces el programa Perlas, nosotros tenemos el programa Perlas en El programa Perlas en Perú y en Colombia. En Colombia, pero que nosotros vamos a empezar en todos los países y con la misma forma. El programa Perlas es una herramienta internacional. Es una herramienta internacional. Ahora nos estamos comenzando lo primero paso, el primer módulo. El primer módulo del programa Perlas 2020. Entonces, me ayuden a receber. Yo voy a estar aquí el tiempo todo. Nosotros podemos abrir un poquito para algunas. Marcelo, ¿cuántas preguntas? Personas en la sala? Ok, entonces no voy a conseguir abrir para pregunta. Pero que yo voy a estar acá el tiempo todo. Yo voy a estar acá el tiempo todo. Yo voy a hablar un poquito más con ustedes hasta el final, después de mi grande perla internacional, mi primera imperial internacional que empezó, que abrazó,
que acreditó en programa Perla con una gran herramienta para desarrollo de las mujeres. Y hoy ella no es apenas una líder de mujeres, ella es una líder de personas que yo tengo la honra de llamar de amiga, que yo tengo la honra de tê-la como una grande líder internacional del grupo Rino D. A mi grande amiga, a mi grande pérola, Cici Silva. Você, chica! Gracias, 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 gracias. ¡Qué honor, Cristiani! ¡Qué honor, de verdad! Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar con nosotras, las mujeres que tanto te seguimos y tanto, tanto te queremos, Cristiani. De verdad, no sabes el lujo que es para todas nosotras. Y te hablo en nombre de todas las chicas, de toda Latinoamérica, de la hispana, que esperaban este espacio contigo tan, tan bonito y de verdad que valió la pena. Eres una mujer. Gracias por crear Perlas. Gracias por crear Gino Day. Gracias, Cici. Gracias, gracias. Yo estoy aquí pronta para oírte. Muchas gracias. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están, chicas de Latinoamérica? Sé que están conectadas acá. Desde Perú, desde Ecuador, de Colombia, de México, de Bolivia, ¿de dónde más están conectadas? Todas las chicas acá están conectadas desde su casita. Espero todas en sus casitas. Yo también estoy acá en mi casita. Y así como dijo Cristiani, Cristiani nos va a acompañar durante el entrenamiento que vamos a recibir el día de hoy y va a estar acá con nosotras acompañándonos. Para cualquier intervención que pueda aportarnos siempre de mucho valor. Bellas de mi corazón, para mí es un honor totalmente estar con ustedes en este primer entrenamiento virtual para todas las consultoras. ¿Qué estabas esperando este momento, este espacio? ¿Cuándo información para nosotras las mujeres que necesitamos ese espacio de valor y de estar juntas, ¿no? Este espacio de estar juntas. Quiero que veas ahí el chat que están compartiendo, quiero que veas ahí todos los comentarios. Todas somos acá mujeres y estamos muy unidas porque somos hermanas. Todas acá somos hermanas. Así es. Tocan a una y tocan a todas, todas juntas siempre. De hecho, agradecerle a Dios siempre con Él primero, siempre, porque es una bendición lo que tenemos en nuestras manos, chicas preciosas. El programa Perlas HND es una bendición. La familia Rodríguez, Cristiani Rodríguez, tengo el honor de conocerla en persona, Cristiani, y lo que yo les he dicho ahorita no es nada en comparación a lo que yo siento personalmente por Cristiani Rodríguez. Para mí es un ángel que Dios mandó a este mundo para cambiar las vidas, así como Sandro Rodríguez y toda la familia Rodríguez. Y yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Si tú estás acá conectada, es porque tenías que estar acá conectada. No es por casualidad, no te llegó el link por casualidad, tenías que estar conectada. Así que disfruta de este espacio porque es tuyo, y agradecele a Dios siempre con Él, porque estás ante una bendición muy grande. Mi nombre es Cici Silva Santisteban, hoy Imperial Diamante de HND Perú. Estoy muy emocionada de poder compartir este espacio con todas las chicas. He recibido los mensajes y todo que esperamos ya al inicio. Y quiero que por favor tomes nota de todo lo que puedas aprender en este espacio. Porque Perlas no es solamente mujeres, no. No es solamente motivación, sí, tiene que ver mucho con motivación, pero trata mucho el empoderamiento y el crecimiento personal para nosotros las mujeres, para saber de qué estamos hechas, lo que valemos nosotras, quiénes somos nosotras. Somos un ser único que Dios mandó a este mundo, un ser muy especial, somos hijas de Dios. Y yo creo mucho, yo respeto mucho las creencias, pero yo sí soy muy creyente y hablo mucho acerca de Dios también, pero hay que agradecer siempre el espacio y anotar toda la información posible, chicas, porque hoy tú entras una y sales otra. Y eso, ninguna de las chicas que ya asistió a un curso de Perlas lo va a poder. Perú y en Colombia, muy fuerte, he visto esos eventos, he tenido el honor también de estar en Colombia, en un evento muy, muy grande, muy bonito, con tantas mujeres, con un corazón tan hermoso,
con ganas de seguir creciendo. Y eso se viene muy pronto para México, para Ecuador, para los demás países. Se viene muy pronto para ti. Y tú ya estás acá conectada. Ya eres parte. Incluso las chicas que han hecho activación 200 puntos como mínimo y también estaban activadas el mes pasado, este curso te cuenta como parte de tu carrera Perlas. Imagínate. ¿Qué quiere decir eso? Que te vas a ir graduando con tus pines. Acá está mi pin. Acá está mi pin, mira. Y acá está mi pin de entrenadora. Yo los atesoro mucho porque significa mucho. Significa haber cambiado, transformado mi vida y haber ayudado a muchas mujeres. Chicas, yo voy a empezar este espacio con mucho amor. Con mucho amor, porque yo no soy la misma mujer que yo agradezco mucho a Ginodé, Dios Ginodé, porque el programa Perlas es parte de Ginodé, llegó a mi vida para transformarlo de una manera impresionante. Me ayudó a tener más creencia en mí misma, a valorarme más, a amarme más, yo como mujer. Y eso no quiere decir que yo voy a ser más o menos que el hombre, no, sino que nosotras somos las mujeres la ayuda idónea. Una mejor mujer, una mejor hija, una mejor madre, una mejor esposa. En todo sentido de la palabra, una mejor empresaria, una mejor tú, una mejor mujer en todo el sentido de la palabra. Eso es el programa Perlas. Así que agárrate, porque en este momento iniciamos con este espacio. En esta primera parte, voy a tratar de ser muy breve. Me pidieron poder contar un poco de mi historia o mi experiencia en multinivel. Yo les cuento, yo tengo 35 años, yo sé que parezco menor, ¿no? Siempre me río, ya sé que ya no parezco menor. Tengo 35 años, yo conozco las redes de mercadeo o multinivel hace 6 años. Yo soy secretaria de profesión. Yo he trabajado en diferentes empresas, me iba muy bien. Pero siempre quise algo más, porque no me alcanzaba para pagar mis tarjetas y yo tengo dos motores muy fuertes en mi vida. Yo sé que tú también tienes un motor, eso que te impulsa a salir adelante, que te impulsa a buscar más oportunidades. Yo también tengo mis papás son mi tesoro más grande y creo que me está mirando mi mamá en este momento. Son mi tesoro más grande y yo amo a mis papás, yo doy todo por mis papás. Yo mantengo mi casa, yo pago la luz, pago el agua, pago la comida, y yo sabía que con el sueldo de secretaria no me iba a alcanzar para toda la vida darles la calidad de vida que ellos merecen. Entonces ahí fue hace 6 años que yo empiezo a buscar opciones y entro a multinivel. Entro a una compañía muy buena, con muy buenos productos, pero yo entré por algo adicional. Yo no me vi millonaria, ojo. Si tú estás escuchando de repente y ni siquiera sabes de Ginodé, escucha mi historia. Yo no entré a multinivel para ser millonaria. Yo entré para pagar mis cuentas. Sí, para pagar mis cuentas. Y así empecé. Y empecé a generar un poco más. Me fue bien. Yo cumplo 3 años en esta empresa. Me fue bien. Le agradezco mucho a esta empresa porque entendí que había algo más allá del empleo. Pero me di cuenta de que la empresa que yo estaba no era la correcta para mi país o para Latinoamérica. Porque la gente no paga productos tan caros. Yo estaba en una compañía muy buena con productos que vendían jugos y cada botella era muy cara, $40, $50 semanales. Y la gente no consumía. La gente, yo te digo algo, hoy, yo respeto mucho la etapa que estamos viviendo ahorita, el coronacrisis, le digo yo, no coronavirus, coronacrisis. Mucha gente está en su casa, tú estás en tu casa ahorita y hay mucha gente perdiendo empleo. Mucha gente, empresarios con negocios independientes, un día que no abren su negocio, es una caída económica catastrófica. Tengo mucha gente conocida así, que no está ni en planilla y ya perdieron el empleo. Y la renta hay que seguir pagándola, la comida también, a la familia hay que seguir manteniéndola. La gente hoy no busca pagar un producto maravilloso y que sea caro. La gente ahorita está buscando arroz, agua, leche, pasta dental, gel enjuague bucal, el batido que te ayuda bastante, el jabón facial, no sé, los productos que tú puedas tener de canasta básica en tu país. La gente busca esos productos ahorita. No busca el producto. Y gracias a Dios, yo me di cuenta, en ese momento yo estaba en esa empresa y dije, yo no puedo en esa empresa más.
yo tengo que buscar una compañía que no solamente me dé ingresos a mí, porque me estaba yendo bien, no era millonaria, me estaba yendo bien. Tengo que buscar una empresa que ayude a los demás, que la gente pueda movilizar productos, que pueda generar ingresos. Más adelante vamos a ver justo acerca de eso. Yo no conocía a Ginodé, yo estaba en esta empresa muy contenta, pero dije, yo tengo que buscar algo más. Y yo dejo esta empresa con el dolor de mi corazón. Yo no era millonaria, pero me cambió la mente esa empresa. Dejo esta empresa por buscar una oportunidad y en ese camino no llegaba la oportunidad a mi vida, pues. No llegaba a la empresa correcta, no la encontraba. Me llovían propuestas de muchas empresas, pero yo no quise aceptar porque yo buscaba la compañía correcta. Una compañía en donde yo me vuelva viejita. Una compañía en donde yo tenga mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Una empresa en donde yo me pueda quedar tranquila y no solamente cambiar mi vida, sino cambiar la vida de tantas personas. Yo buscaba eso. Yo me salí de esa empresa junto con Luis Raúl, nuestro Imperial Elite. Luis Raúl es un gran amigo mío. Yo salí con él de la empresa, luego salimos buscando. Ay, yo, ¿cómo hubiera amado tener perlas en ese momento en mi vida? Porque yo empecé a hundirme, depresión tras depresión tras depresión, me empecé a endeudar porque las cuentas hay que seguir pagándolas. Los bancos, me endeudé mucho, más de $30,000 en diferentes bancos. Entré a Infocor, que es una entidad financiera en Perú que tú entras cuando estás muy endeudada. Entonces, ninguna empresa me contrataba porque estaba en Infocor. Y yo no sabía qué hacer. Me tocó ver a mis papás mal de salud, no poder ayudarlos económicamente. Yo llevaba la comida a mi casa días que yo no podía comer. Hay gente que me dice, no digas eso, no cuentes eso. Yo lo cuento porque yo lo pasé. Yo sé que hay gente que de repente piensa, ¡ah, qué fácil, Imperial! No, hay una consecuencia de cosas que hay que hacer para poder llegar y hay que pagar un precio, pero yo te puedo decir que lo vale. Porque hoy ver a mis papás como viven, no lo cambiaría por nada. Y hace 3 años, 2017, me empiezo a endeudar. Y Luis Raúl me dice, sí, consigue algo. Yo, ¿de dónde voy a conseguir si ninguna empresa me contrataba? Y acá yo quiero mostrarles. Ninguna empresa me contrataba. Yo empiezo con esta foto. Acá estoy yo. Mi hermana menor, ahí está, la del medio. Me contrata mi hermana, vendedora, la empresaria de la familia. Yo era secretaria en una empresa, mi hermano era gerente en una empresa. Y mi hermana, cuando sale de la universidad, dice, tienes que buscar un empleo, porque un empleo es seguro, un empleo no es seguro. Mira hoy lo que está pasando. Hoy un empleo no es seguro. El emprendimiento, bueno, el emprendimiento es ir con todo e ir por tus sueños. Y mi hermana hizo eso. Y gracias a Dios, mi hermanita menor emprendió su propia empresa y ¿qué creen? Me contrató como su asistente de ventas, pagándome $150 mensuales. En ese momento yo tenía 30 años, 32 años. $150 mensuales, no alcanza. Pero yo le agradecí porque me extendió una mano. Yo seguía buscando más opciones. Yo trabajaba con mi hermana de 8 a 3 de la tarde con ella por $150, pero no sabes cómo yo valoraba cada dólar. Hasta lo máximo. Yo sé hoy que Dios me mandó a vivir ese proceso para yo aprender a valorar la vida, aprender a valorar la familia, aprender a valorar todo lo que yo tenía a mi alrededor, porque yo no lo valoraba. Tú tienes que ser, y te regalo la primera perlita, agradecida con lo que tú estás viviendo hoy. Así sea duro. Agradece, porque es un principio bíblico, el agradecer. En las áreas en que tú eres agradecida, creces. Y así empecé con mi hermana. Los fines de semana, me volví promotora de discotecas. Estaba en todas las discotecas. Tú me veías jueves, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en las discotecas. Hacía un video con mi celular y decía, chicos, hoy día esta es la discoteca, y la subí al Facebook, y todo el mundo miraba la fiesta, la música, iban a la discoteca. Y así yo aprendí a promover, que hoy es una de las habilidades más importantes del networker, y es una de las habilidades que yo más domino, porque sabía que era la habilidad más fuerte, pero en ese momento, en la fiesta, yo no sabía, solamente yo promovía como loca, para que la gente llegara, porque a mí me pagaban $1 por cada persona que llegaba.
Pero a mí me da vergüenza decirle a mis amigos, soy promotora, vente con todos tus amigos porque me van a pagar $1 por cada uno. Me da vergüenza. Yo solamente decía, este es el lugar, venga, que esta es la fiesta. Y así, y me trasnochaba desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. A las 8 de la mañana tenía que trabajar con mi hermana hasta las 3 de la tarde. Y así, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para pagar las casas, pagar las cosas. Me acuerdo que venía fines de semana y mi mamá me decía, hijita, ¿otra vez vas a salir? ¿Otra vez vas a salir? Y yo, mamá, pero hay que pagar la luz, ¿no? Hay que comprar los víveres, ¿no? No fue fácil, pero te digo algo, valió la pena. Aprendí muchas cosas, porque yo para ser imperial, con la bendición de Dios, uno, que no lo he logrado sola, porque se trabaja en equipo, y segundo, que no es que de la noche a la mañana yo he nacido a ser imperial. Yo he vivido un proceso, yo tengo 35 años, chicas, 35 años, y esos 35 años de vida yo me he formado para llegar al imperial. Todo lo que tú estás viviendo te está formando, pero tú decides si lo haces más rápido o si te quedas en el camino. Tú decides. Yo seguí buscando, decidí seguir buscando. Y yo con mi primer cheque fui con mis papitos, que son mi tesoro más grande, a comprarle víveres a un supermercado. De mis $150, $100 era para ellos. Bueno, para nosotros. Y $50 era para mis gastos personales. ¿Alcanzaba? No alcanzaba. Pero como sea, trataba de buscar. A esta foto le llamo felicidad. Ya muchos la han visto. Tú me ves a mí con una sonrisota, así, feliz, contenta. Yo no sé qué momento hoy estés viviendo. Yo sé que no es fácil sonreírle a la vida cuando no la estás pasando bien. Pero créeme que si tú sonríes ahorita y volteas al que está a tu costado, hazlo ahorita, sonríe y voltea a la persona que tienes al costado. Si no, mírate un espejo, vas a volver a sonreír más y más, y ahí empieza la carcajada. Porque la sonrisa contagia. Una sonrisa, yo sé que no es fácil, pero para eso es importante cuidar tu entorno, cuidar cómo. ¿Qué información estás escuchando? ¿Negativa o positiva? Trasládalo a la actualidad. ¿Negativa o positiva? Tú ves con quiénes te rodeas. Yo decidí rodearme de los mejores. Siempre de la mano de Luis Raúl. Ahí Luis Raúl no era Imperial Elite, él era. Yo estaba 3 veces más endeudada que él, y ahí estaba mi hermano también. Y ese día fue el día que Luis Raúl nos habló de Ginodé. Una noche anterior fue que me dijo, sí, Ginodé, Brasil, esto es una locura en Brasil, la gente está cobrando arriba de los $30,000, $50,000 en 5, 7, 10 años. Yo quiero eso, yo necesito eso, yo quiero eso, porque yo estaba muy endeudada. ¡Ay, esta es, Luis! Yo no vi Corps, yo no vi Guante, yo no vi productos. Yo solamente conecté con la compañía por los testimonios. Y le dije, Luis, acompáñame, por favor, a decirle a mi hermano, porque mi hermano es muy analítico. Yo soy la emocionada de la familia, ¿no? Mi hermano es muy analítico y yo sé que él esto lo va a hacer él en grande. Él tiene que saber eso, por favor. Y al día siguiente, de esa foto, en un centro comercial acá en Perú, le contamos, no había nada, chicas, no había producto, no había pago, no había nada. Y le contamos a Oscar que era una empresa maravillosa que estaba cambiando vías en todo Brasil y que iba a venir a Perú porque iba a venir en algún momento, pero que iba a venir, ¿te unes, Oscar? Y Oscar dijo, ¿pero cuándo llega? No sabemos. Ya, pues, ¿no? Me uno. Y así empezó, Oscar se unió. Oscar hoy es doble diamante, a punto de doble diamante elite, mi hermano, mi orgullo, mi mejor amigo. Y decidimos viajar a Brasil, sin dinero, chicas. ¿Por qué yo te cuento mi historia? Yo no quiero que solamente veas mi historia, quiero que lo traslades a tu vida. Quiero que lo traslades a tu vida. Yo no tenía dinero, tú me ves a mí sonriendo. Yo pasaba por muchos retos económicos, y por lo mismo que habían retos económicos, habían retos emocionales, y me enfermaba mucho. Pero luego decía, no, yo tengo que ser imperial, yo tengo que ser imperial. Yo cuando conocí Ginodé, yo dije, yo soy imperial, tengo que ir a conocer la compañía con Luis Raúl. Y algunos chicos nos fuimos, ahí está Alejandro, Oscar, nos fuimos a Brasil, mis hermanitos, a un Rio Fest, un evento. Ahora que pase todo esto, chicas, cuando pase todo esto, el HNF es de tu país, tú tienes que ser la primera en estar en ese evento, porque para mí ese evento al que yo fui, me cambió la vida por completo e hizo que yo decidiera ser imperial. Y en la convención del próximo año, olvídate, tienes que estar sí o sí.
Sí, sí, estás loca. ¿Cómo me voy a ir a Brasil? Tienes que ir porque si tú realmente quieres cambiar tu vida, no puedes perderte un solo evento. Yo no tenía dinero para viajar. Hicimos de todo para poder conseguir y viajamos a Brasil y conocimos la compañía. Acá está Sandro Rodríguez, el hermano de Cristiani, un ángel maravilloso. Yo no podía creer que estemos ahí con él en el evento y él decía, vamos a entrar a Perú. Al comienzo no era uno de los países que iba a entrar a Colombia nada más, porque Colombia es un país súper súper en lo que es network marketing también, ¿no? Incluso más avanzado que Perú. Y no iba a entrar a Perú. Y nosotros queríamos que entre sí o sí a Perú, no sé cómo, pero tiene que entrar. Y nos dijeron, bueno, si vamos a ver, pues vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Vamos a ver. Y nos pusimos la camiseta y empezamos a hablar a todo el mundo. Hicimos un acuerdo. Yo te invito a que hagas un acuerdo con tu línea ascendente, con tu equipo, con los que más corren. Hicimos un acuerdo de que nunca nos íbamos a soltar, de que nunca, pase lo que pase, así se burlen de nosotros, así nos digan que no, así nos lleguen los productos, porque sabíamos que iba a llegar en algún momento. Nosotros nunca nos íbamos a soltar, íbamos a estar muy unidos y nos íbamos a cuidar. Ese fue el acuerdo. Yo agradezco mucho que Luis Robles sea el capitán del barco, porque yo le digo a Luis, si lo deben de conocer, Imperial Elite, él marca el camino para todos nosotros y yo agradezco mucho esto. Y empezamos. Yo también hice one to one, yo también hice one to two, yo también hice presentaciones y me dijeron que no, ¿sí? También me dijeron que no. Yo hice muchas presentaciones y me dijeron que no y no hay problema, porque yo continuaba, tú me ves a mí con la sonrisa, yo continuaba presentando y presentando, presentando todos los días, porque Imperial. Yo tengo que ser Imperial, porque el diamante es muy bueno, el diamante es espectacular, pero un diamante no me va a alcanzar para pagar mis deudas. Yo debía más de $30,000. Yo tenía que ser Imperial. Luis Raúl me decía, sí, sí, tranquila, no te vayas a frustrar, sí, sí, tranquila. Diamante, diamante elite. Sí, claro, yo voy a agradecer esos pines con todo mi corazón, pero yo tengo que ser Imperial, tengo que llegar, sí o sí, tengo que correr y no voy a parar. Mi motor, ¿por qué te lo pongo ahí? Para que tú siempre tengas presente tu motor. Chicas, ustedes que me están viendo, yo les estoy contando parte de mi historia. Es momento de que ustedes empiecen a construir su historia. En casa, pero eso no quiere decir que estamos en coma. Eso no quiere decir que estamos amarradas. Yo hoy más que nunca, por mi papá, yo estoy sentada en esto, todo el mundo me ve en este plano. Estoy sentada acá todo el día, mi celular se muere 5 veces al día la batería, porque todo el día estoy de conferencia en conferencia, porque estamos en casa, es mucho mejor, más fácil llegar a las casas de los demás. Pero tienes que tener tu motor presente, porque si no, no lo vas a querer hacer, porque la zona de confort es bien rica, y no vas a querer dar esa milla extra. Pero si tú tienes bien claro tu motor, yo no quiero que veas ahí a mis papás. Mira tu motor, ¿qué te mueve? Créeme que nada te va a frenar. Mi papá fue uno de mis socios también, es uno de mis socios, es rango oro, pero ya está súper jubilado con la propina que la hijita le da, pues, ¿no? Y que el hijito también le da, porque el hijito también le da. Acá está una de las caseras, es una presentación con las socias de mi papá. Y chicos, yo quiero que vean acá, yo soy una persona normal, yo no soy nada anormal, no soy nada extraordinario. Lo extraordinario acá es Ginodé. Lo extraordinario acá es Perlas. Perlas es un programa que transformó mi contexto por completo, me hizo una mejor versión de mí misma, me hizo entender muchas cosas que ahorita yo les voy a contar, muchas cosas. Y eso me ayudó a llegar al Imperial. Miren este evento, chicas, en este evento no había nada en Perú, ni productos, ni pago, ni nada. Tan solo era una visión, viene Ginodé, vengan al evento, vamos a hablar de Ginodé. Ya, ya, pero ¿de qué trata? Tú ven, siéntate, ¿te interesa generar ingresos extras? Sí. ¿Y cuándo llega la compañía? No sé, pero va a llegar, apúntate. Ah, ya. Pero habían personas que decían, cuando llegue me avisas, pues, ¿no? Y así, ¿no? Hubo mucha gente que se burló, cremitas, perfumes, en serio, sí, sí. Un perfume, ¿ya? Para ayudarte. Sí, y eso pasa, pero al comienzo yo lo tomaba súper personal. Yo era como que ya no te voy a hablar, ¿no? Pero hoy yo entiendo que cada uno tiene su momento, que cada uno tiene su proceso. Tú no tienes por qué molestarte con la gente. Más bien, a mí hoy me duele que la gente me diga que no, porque sé que puede cambiar su vida con HND como yo lo pude lograr.
y yo no soy nada diferente a nadie. Y, perdón, hicimos eventos. Quiero que veas acá. Yo también vendo productos. Yo también salgo a la cancha y vendo. Bueno, ahora ya no salgo a la cancha, pero sigo haciendo ventas y yo vendo productos. Yo siempre vendí productos. Tú puedes buscar en internet. Incluso yo hice un video del Corpse que me dio mucha vergüenza hacerlo porque estaba con mi barriga calata, pero tenía que hacerlo para que la gente vea que había testimonio. Entonces tenía, ¿qué te digo ahí? Tienes que ser producto del producto, chicas. Es como que te paguen por no verte flaca. Es como que te paguen para verte bonita. Mi maquillaje es quien no dé. Estoy aprendiendo a maquillarme, por si acaso. Pero quiero que vean, todo mi maquillaje es quien no dé. Lo amo con todo mi ser. Mis perfumes, todo lo que yo tengo en mi casa es quien no dé. Tienes que ser producto del producto. Yo amaba, hasta el día de hoy, amo quien no dé. Porque encima que te pones más bonita, te pagan por recomendar. ¿A quién no le gusta eso? A todo el mundo. Y agradecer también, cómo no agradecer a estas personas maravillosas que también son parte de mi crecimiento, ¿no? Porque para poder llegar al Imperial, yo no lo hice sola, chicas. Si tú quieres llegar al Imperial, toma nota ahí. No vas a hacerlo sola. Tienen que llegar las personas correctas a tu vida. ¿Y cómo van a llegar las personas correctas a tu vida? Tú siendo una mejor versión. Porque si tú quieres atraer a un titán, así, ¿a qué les pregunto? ¿A quién le gustaría tener un Evandro Viana en su equipo? ¿A un Lucas Battistoni en su equipo? No sé, ¿a un Luis Raúl en su equipo? ¿A quién le gustaría tener personas así, tan así, corredores, con pasión, con la creencia? Tú tienes que ser lo primero. Tú tienes que ser esa líder que tú quieres atraer a tu vida. Tú tienes que serlo. Y eso funciona en todos los aspectos. En relación también al novio, a la pareja, tú atraes lo que tú eres, chicas. Tú atraes lo que tú eres. Entonces, es más, la palabra tiene tanto poder, obviamente la palabra y la acción, que tú tienes que declarar. Van a llegar las personas correctas a mi vida, van a llegar las personas correctas a mi vida, van a llegar y también mucho ritmo de trabajo, presentar, 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 formarte, pegarte a los eventos porque trabajan en ti la mejor versión. Igual para el novio, chicas, tú puedes declarar, yo quiero un hombre así, 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 y pasa, porque la palabra tiene poder, pero también tienes que tomar acción, ¿sí? Yo acá, en Ginodé, aprendí una habilidad muy importante. Bueno, lo aprendí cuando me volví promotora de discotecas, y la traje acá a Ginodé. Y yo veía a los grandes líderes dominando esta habilidad, que se llama promover todos los eventos, promover, y no solamente los eventos, promover tus productos, promueve tu negocio, promueve tu compañía, promueve tu sistema, promueve tu equipo, promueve todo lo que tenga que ver contigo y tu negocio y tu crecimiento. Promueve. ¿Qué quiere decir promover? Hablar lo mejor de, nunca quejarte, hablar lo mejor de. Y siempre cuando hay un evento, por ejemplo, asegurarte siempre las entradas para llevar a la mayor cantidad de gente de tu equipo. Mi equipo que está conectado acá, saben, al comienzo muchos me odiaban porque yo los estresaba, decía, tienes que tener más entradas y tú también más entradas y tú también más entradas. Pero es que mientras más entradas tú tienes en tu mano te quema. Entonces a la hora que te quema, tú tienes que colocar las entradas. Y solamente teniendo las entradas en tu mano, vas a colocar para que tu equipo vaya. Chicas, anoten ahí, la habilidad que más paga es promover. Ya mucha gente de mi equipo que está viendo acá me conoce y sabe que soy una loca promotora. Evento que hay, yo me aseguro las entradas. Siempre me aseguro las entradas. Y más, en Perú, varios líderes me tenían como un cierto temor porque salieron las entradas a la venta. No, sí está yendo, se va a llevar todas. Pero obviamente yo no empecé con 2,000 entradas. Yo también fui consultora, yo también fui máster, yo también fui plata, yo también fui oro. Pero tú no me veías a mí con 5 entradas, yo siempre era 20, 30, 50. Y me quedaba con entradas en el bolsillo, sí, pero me estiraba. Cada vez pedía más y me volvía la más loca promotora en todos los eventos. Y el evento pasado que hemos tenido, la mitad del evento, que eran para 4,000 personas, la mitad era de mi organización. 2,000 personas era de mi organización. Y yo creo que a todos acá nos encantaría tener a 2,000 personas de nuestro equipo en un evento. Pero todo grande empieza pequeño. Todo grande empieza pequeño, chicas. Y miren este evento. Miren este evento. Yo quiero que tú veas esto. Yo sé que a todos nos encantaría estar parada en esa tarima y voltear atrás y que todo sea nuestra organización, nuestro equipo. Imagínense.
Tú empezaste siendo consultora, luego máster, luego plata, y tienes, mira, todo el equipo que tienes ahí. Una bendición, porque también estás tocando miles de vidas. Pero ¿cómo? ¿Cómo tú lo puedes obtener? Promoviendo. 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 Vuélvete la más loca promotora. Acá estoy con mi papá. Ginodé me trajo tantas bendiciones. Tantas. Yo desde que conozco a Ginodé, mi vida ha cambiado tanto. Yo amo Ginodé con todas mis fuerzas y agradecida con Dios y con la familia Rodríguez. Hace poco he vuelto a leer el nuevo libro de Sandra Rodríguez, Creencia Quebrantable, y es espectacular. Cada vez que lo leo, me pongo a llorar. Cada vez que lo leo. Acá también estoy en un viaje en Cancún con Ginodé. Yo no entré a la compañía por los viajes, pero qué lindo que es viajar. Qué lindo que es viajar. Cambia tu estilo de vida por completo. Miren esos rostros. Cuánta gente sonriendo. Cuánta gente cambiando su vida. Esa es la foto ahora del crucero. En el primer crucero yo fui con dos personas de mi equipo, de Perú. En el segundo éramos 5 personas de mi equipo. Y ahora hemos sido 35 personas de mi equipo. Y yo estoy en el próximo crucero, vamos a ir 500 personas de mi organización. Ponte la meta tú también. Si yo lo pude hacer, tú también. Si tú me hubieras conocido hace 6 años cuando empecé multinivel, yo era tímida, yo no podía ni hablar. No, me tartamudeaba, me temblaba la voz porque era muy nerviosa, muy insegura. Pero gracias al programa Perlas, a Ginodensi y a todos los eventos que realizan, me hacen tener más seguridad y amarme más y valorarme más. Y eso es lo que yo más amo. Chicas, yo no les muestro esto. La verdad que yo no sé ni manejar. No me movían los carros, no me mueve el Ferrari, soy muy sincera, pero qué bonito cuando te sientas en el carro adentro y dices, es mío, por más de que no sepas manejar, yo no sé manejar, pero agradecida por completo con la compañía. Antes de que empezara el tema de la cuarentena, en Perú también estamos en cuarentena, estamos en nuestras casitas, me subí a mi Range Rover. Ya tengo la Range Rover, ya la compramos. Apenas se termine todo esto, me la van a entregar. Y me subí, agarré la Range Rover, porque llegar el Imperial te da una Range Rover. Y yo decía, Enrique, a mi novio, no, yo tengo que aprender a manejar acá. Esta es mía, porque yo soy alta, mis piernas son largas, yo tengo que manejar esta camioneta. Y yo no entré a Ginodé por los carros, ni tampoco por los viajes, pero qué hermoso que es, de verdad, es una bendición. Yo entré por mis papás. Acá está. Yo entré por mi familia. Yo no sé qué te mueve a ti. Yo no sé qué te mueve a ti. ¿Por qué tú estás conectada en este momento en vez de estar haciendo otra cosa? Estás en tu casa, puedes estar viendo Netflix, puedes estar con tu familia. ¿Por qué estás acá conectada? Yo no creo en la casualidad. Tú estás acá conectada por algo, estás buscando crecimiento, estás buscando tomar acción. Yo hoy te he mostrado mi historia. Es momento de que tú hoy construyas la tuya. Es momento de tomar acción, chicas. Esta foto para mí es histórica. Me temblaban las piernas, ahora fue en el crucero, cuando me hicieron ingresar en la zona de Imperiales, y ahí está Daniela Carvalho, Daniela Carvalho, y mi corazón me palpitaba tanto. Daniela Carvalho, yo no sabía que era de mi línea ascendente, mi tatarabuela en el negocio, que gracias a su decisión de entrar a Ginodé, en su momento. Hoy, casi 12 años, si no me equivoco, 12 años después, yo soy en Ginodé. Y le estoy cambiando la vida a mi familia y a mucha gente en Latinoamérica. Gracias a que ella tomó la decisión de hacer HRD y no parar. Tu decisión hoy puede impactar la vida, no puede, va a impactar la vida de millones de personas, no solamente en tu familia, sino en la vida de millones de personas. Y lo mejor de todo es que estás acompañada de un corporativo fabuloso. Mira, Eduardo, de verdad que Eduardo Freire para mí se lleva todos mis respetos. Es una persona, yo nunca conocí un corporativo de corazón, nunca. Yo estaba en otra empresa, siempre rectos, de lejitos, ¿no? Eduardo Freire es un hermano y eso yo nunca lo había visto en ningún lado. La familia Rodríguez es así igual, muy entregada. Gorka Buses, ¿no? Gorka Buses es mi gran mentor. Él dice A, yo hago A, B, B,
Él me enseñó a seguir los consejos de Luis Raúl, mi patrocinador, porque yo a Luis Raúl al comienzo no le hacía caso. Como era mi amigo, no, gracias amigo por presentarme a multinivel, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y no me funcionó, ayer vieron, estuve quebrada. Y Gorka me dijo, sí, sí, sigue los consejos de tu upline, porque pin grande cae a pin chico. Cuando tú seas un pin más que él, ahí hablas. Sigue lo que él hace nada más, porque si tú quieres sus resultados, tienes que hacer tal cual. Y eso fue lo que hice. Gracias, Gorka, si me estás escuchando, aunque sé que este pase de mujeres, pero qué honor sería también tenerlo a Gorka, a Sandro, Eduardo, en estos espacios, ¿no? Poderosísimos, de verdad. Son mentores, chicas de mi corazón. Y los tenemos acá en Ginodé. Acá en Ginodé. El mejor corporativo, los mejores dueños que tú puedas encontrar de corazón, la familia Rodríguez, la mejor empresa con los mejores productos. Y en el mejor momento, porque eso recién está iniciando. Así es. Entonces, chicas, lapicero y cuaderno. Porque yo necesito que anotes toda la información que viene a continuación. Hoy estamos pasando un momento de crisis para quienes quieren tomarlo como crisis. Para otros es oportunidad. Para mí es una oportunidad gigante. Depende de ti cómo tú lo puedas tomar. ¿Por qué te lo digo? Porque mientras que algunos están llorando, yo decidí vender pañuelos para que se sequen sus lágrimas. Mientras otros unos tiran ladrillos, ay no, que no llega mi producto, ay estoy en mi casa, ay me quejo y me quejo y me quejo. Mientras que uno se queja, botan ladrillos, yo decidí agarrarlos y construir mi imperio. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Quieres llorar? ¿O quieres vender pañuelos? ¿Quieres botar ladrillos? ¿O quieres construir un imperio? Yo te invito a que construyas un imperio. No fue fácil mi historia, chicas, no fue fácil. Y yo sé que hay mucha gente que la pasa más fuerte que yo. Pero es que Dios le manda las tareas más difíciles, los retos más fuertes a sus mejores soldados. Y eso eres tú. Dios quiere lo mejor para nosotras, chicas. Lo mejor. Dios quiere que seamos sobreabundantes, no abundantes, sobreabundantes. Eso quiere Dios para nosotras. Pero depende de nosotras cómo lo tomemos. Ese momento que estamos en casa, hay que valorar ese tiempo. Si tú estás con tu familia, aprende a estar con tu familia. Dile te amo a tu mamá, te amo a tu papá, te amo a tu abuelita, a tu abuelito, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana. Si tú estás sola en tu casa, aprende a decirte a ti misma te amo. No importa que no haya nadie. De repente, o sea, si Dios te mandó a vivir ese proceso, es porque necesitas tener ese espacio contigo misma. ¿Sí me dejo entender? Pero no solamente queda ahí, todo el día, me amo, te amo, te amo. ¡No! Hay que tomar acción. Porque Dios nos dio herramientas para aprender a pescar. Él no nos da los peces nada más. Nos da herramientas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apague el televisor, deje de escuchar información cochina, negativa, porque todo lo que entra a tu mente, todo lo que entra a tu mente sale por tus ojos. Y tus ojos son como un proyector y atraes lo que tú escuchas a tu vida. Si tú escuchas porquería, atraes porquería. Si tú escuchas cosas positivas, atraes cosas positivas. ¿Qué quieres atraer a tu vida? ¿Porquería o cosas positivas? Yo decidí traer cosas positivas. Yo no escucho televisión. Yo todo el día estoy presentando el plan. A mí también, yo respeto mucho este momento, respeto y es más, te digo, quédate en tu casa. Sí, es mejor que estemos saludables, ¿no? Pero eso no quiere decir que estamos así amarrados, ¿no? Tenemos más tiempo para capacitarnos, tenemos tiempo para hacer ventas online, ventas adelantadas, como me enseñó mi querida diamante Lisbeth Urdanigue, de verdad, gracias por ese ejemplo. Ventas adelantadas desde tu casa, puedes ir vendiendo, amiga, separa tu producto porque cuando se libere la cuarentena van a llegar todos y se van a acabar el stock de productos y después no me digas que no te avisé. Si en tu país, porque sé que la realidad es diferente en cada país, puedes salir a entregar productos, sal. En Perú no se puede, no es 100%. Hay permisos, sí hay permisos que también se pueden hacer envíos. Haz lo que en tu país, las oportunidades que te dé tu país, hazlo, pero siempre con seguridad. Pero hazlo. No te quedes en tu casa deprimida, viendo televisión, viendo la novela, viendo noticias. No. No veas internet. No, porque a la gente le encanta dar información negativa. Acuérdate nada más cómo eres tú antes de Ginodé, antes de Multinivel. Yo me acuerdo, yo era chismosa, criticona, rajona. La Fifi anterior, ahora soy diferente, por favor, por favor.
Y yo agradezco mucho a las personas que me guiaron. Busca o cuida de quiénes tú escuchas, de quiénes te rodeas. Lo que dije al inicio, ¿no? Yo decidí rodearme de gente positiva, gente que me enseñara, gente que me llevara hacia adelante. Tú no puedes ser la mejor de tu grupo, no puedes. Tú tienes que estar con gente mejor que tú siempre. Siempre, porque esas personas te van a enseñar algo. Ponte una agenda. Sé autodisciplinada. Sé autodisciplinada. Ponte horarios. Levántate temprano. Pero es que sí, yo estoy en mi casa, estoy con mi esposo, tengo que hacer el desayuno. Antes no era ama de casa, hoy soy ama de casa. Tengo que cocinar, tengo que planchar. No me gusta, pero tengo que hacer porque no está la chica en la casa, ¿no? Aprende a valorar. Porque de verdad yo te digo, todo lo que tú estás pasando en ese momento te está enseñando algo. Cuando yo estoy en la discoteca promoviendo y amaneciéndome, estas ojeras que yo tengo, estas arrugas que yo tengo, se llaman trasnochadas. Y las ojeras no se borran, por si acaso. Se acumulan, se ponen más fuertes, me va a operar la cara. Pero, y no importa, vale la pena. Eso me enseñó hoy a promover, y eso me llevó al Imperial. Entonces, lo que tú estás aprendiendo en tu casa, ¿sabes? No descontinúes, no te rindas, continúa en todo momento pegada a tu sistema, pegada a tu compañía, con tus activaciones, tantas promociones que ha lanzado Ginodé, y no puedes hacerlas. Yo sé que hay muchas acá que sí lo han hecho, pero sé que muchas no lo han hecho. Hazlo, pero me quedes lo único que tengo. Invierte, recuperas el doble porque lo vas a vender, pero tienes que declarar, poder de la palabra, tienes que declarar y tomar acción. Ponte una agenda. Si estás todo el día en casa, dile, haz acuerdos con tu esposo, con tu pareja. Yo te voy a llevar al crucero. Eso sí, haz acuerdos, pero cumple. Haz acuerdos, pero cumple. Hazlo profesional. Porque hay mucha gente que hace acuerdos y no lo cumple. Y como no lo cumple, la gente deja de creer en el multinivel. Por eso, todo depende de ti. Lo que hice ayer me acercó, me distanció de mi objetivo. Pregúntate eso. A ver, ¿qué hice ayer? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice ayer? ¿Me alejó, me distanció? Me distanció. Si te distanció, hay que cambiar. Si te acercó, refuérzalo. Vuélvelo a hacer y más fuerte todavía. ¿Pero qué es lo que pasó ayer? Autodisciplina es la base de todo. Yo sé que la gente no está acostumbrada. Yo no estoy acostumbrada a estar en mi casa. Yo soy de la cancha, estoy en las caseras todo el día. Todos los días estoy afuera y al comienzo, yo te soy sincera, a mí sí me chocó. A mí me chocó porque yo estoy en la casa y yo quiero salir a la cancha. ¿Qué hago? Vanessa, mi socia, allá voy. Ahorita termina, me voy para tu casera. Juliana, me voy para tu casera. Y dice, me voy para tu casera. Así estaba, ¿no? Ahorita que te... ¿Qué pasa si eso se extiende? ¿Qué pasa si se extiende? No sé. La palabra tiene poder, así que no lo voy a decir. No importa si se extiende. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad que podemos trabajar desde casa. Hoy, chicas, yo quiero que vean esto. Perlas preciosas. Nos estamos educando, llevando un siguiente episodio de Perlas desde nuestras casas. ¿Tú te imaginas qué es eso? Date un aplauso, por favor, porque estás conectada, aprendiendo. Ahorita eres una mejor versión de ti misma. ¿Quién siente que es una mejor versión de sí misma en este momento? Apláudete, porque tú estás acá. De repente puedes haber estado descansando, durmiendo, viendo televisión, viendo películas, comiendo tu canchita, ¿no? Eso no te hace crecer. Eso no te lleva al Imperial. El estar conectada en este momento te lleva al Imperial. El escuchar a Cristiani Rodríguez en la visión, te lleva al Imperial. Porque tienes que rodearte de personas mejores que tú en todo momento. Personas positivas, personas soñadoras. Y tienes que ser una apasionada. Yo no era así hace tiempo. Yo era bien tímida, me ponía roja, tartamudeada. Pero me fui enamorando de Ginodé. ¿Quién siente que está enamorada del programa Perlas? Yo me enamoré de Perlas. Es más, fue todo un reto iniciar Perlas en Perú y junto con Joana Palomino iniciamos este maravilloso camino de Perlas, siempre inspirándonos en el camino que marcó Cristiani. Yo me acuerdo cuando la conocí a Cristiani en un crucero, le dije, Cristiani, Perlas en Perú, por fin va a ser en Perú. Y se le dijo, por si acaso, nada que la mujer es mejor que el hombre, ¿eh? No, porque la mujer luego dice, yo soy Perla, me cuida, me carga la cartera, yo soy Perla, me lava, me barra el patio, me cocina la comida. No, me dijo Cristiani, lo máximo, yo sí, ¿no? Y fue súper directa, yo amo eso de Cristiani que sea tan directa. Me dijo, la mujer es la ayuda idónea para hacer una mejor versión, porque la mujer y el hombre son un complemento.
Es un complemento que Dios creó maravilloso para traer mucha, mucha bendición al mundo. Si tú te sientes cómoda ahorita donde estás, párate. Párate, camina. No, todavía no te pares, pero después te paras. Párate, camina, muévete, sacúdete. Si estás cómoda, no hay progreso, no hay crecimiento, porque si tú estás cómoda, no vas a querer innovar. Si tú estás cómoda, estás cómoda. Tienes que sentirte incómoda para decir, ay, yo me salgo de acá. ¿Sí? Tienes que sentirte incómoda para hacer cosas nuevas. Porque estoy incómoda, ¿no? Esto no es así. Y haces cosas nuevas. Amplías tus límites. Eso es muy importante, chicas, en nosotras. Nunca entres en zona de confort, que es bien rico entrar en tu zona de confort. Es bien fácil entrar en zona de confort. Pero recuerda siempre quién eres tú. Tú eres hija de Dios y Dios quiere que tú seas sobreabundante. Dios quiere que tú seas una mujer próspera, una mujer de abundancia, una mujer maravillosa en todo su esplendor. Eso quiere Dios para ti. No te sientas nunca menos que nadie, porque tú eres hija de Dios. La vida te dará muchas oportunidades. La gran diferencia estará en qué vas a hacer con ellas. Sandra Rodríguez, de su libro Creencia Inquebrantable. La diferencia estará en qué vas a hacer con las oportunidades. Estamos terminando acá. Sí, ¿de qué depende el éxito? Joana, ¿de qué depende el éxito? Mis lentes. ¿De qué depende el éxito? Yo quiero tener éxito, yo quiero ser imperial. ¿De qué depende? Y esto, yo quiero que tú lo tengas bien en cuenta. Yo quiero ser imperial, yo quiero llegar, pero mi equipo, pero no llegan los productos. Tu éxito depende de ti, de tu trabajo y lo que tú crees. Tu éxito depende de ti, de tu trabajo y de lo que tú crees. Porque si tú no crees que vas a ser imperial, no va a pasar. Si tú no crees que vas a prosperar en este negocio, tú que nada sirve, yo creo que voy a ser imperial, pero a ver qué me lleva del cielo. No. Hay que ponerle acción, hay que ponerle ritmo. Yo te mostré mis fotos al inicio y hasta el día de hoy. Cuando tú, voy a tomar fotos también durante el día para subirlo a mi Instagram para que veas. Todo el día estoy ahí en la cancha, todo el día. Y yo no soy en pijama, yo estoy siempre cambiada de maquillada. Tienes que cambiar, eso sí, me olvidé decir en la autodisciplina. Tienes que estar vestida de temprano, como si fueras a trabajar. ¿Por qué te listas para ir a trabajar para otros, pero para ti no? Estás en tu casa en pijama, estoy de vacaciones. Dices, no, estamos de vacaciones. Tu éxito depende de tu trabajo y de lo que tú crees. No depende de Ginodé, no depende de los productos, no depende de la familia Rodríguez, no depende de nada más. Depende únicamente de ti, de que tú tomes acción. Si tú estás acá en este momento y quieres imperial, es momento de tomar la decisión, chicas. Acá estamos una sola. Por eso yo empecé el entrenamiento contándoles que si tocan a una, tocan a todas. Porque acá todas somos una, chicas. Acá todas somos una. Somos hermanas. No te compares con nadie. Tú eres única. Tú eres única. Nunca te compares. Es que ella tiene un PIB más alto que yo y empezó después. ¿Y por qué ella llegó más rápido que yo? ¿Qué habrá hecho, pues, no? No te compares nunca con nadie. Compárate contigo mismo, contigo misma. Compárate con tu misma versión, con la versión de ayer. Compárate contigo. Y eso yo lo aprendí acá en Ginodé, con Perlas. Yo antes me comparaba mucho. Yo era muy celosa y decía, ¿por qué ella? Y yo no, ¿y por qué? Sí, yo también fui así y te lo digo con toda honestidad, porque si yo fui así y si tú conoces gente que está conectada, que es así, podemos cambiar. Tenemos la decisión de hacerlo, pero tienes que tomar la decisión. Yo decidí no compararme con nadie, sino más bien aplaudir los logros de las demás como si fueran míos, celebrarlos como si fueran míos. Y agradecerle a Dios por las personas que llegan a mi alrededor. Porque cada persona en tu vida es un maestro. Cada persona en tu vida te enseña. Dios nos ha creado todas con diferentes dones y talentos. Y acá hay que hablar acerca de la sororidad. Que es un término que también aprendí a dominar en Perlas. Gracias a Cristian de Rodríguez. Sororidad es esto, es hermandad.
es estar unidas y no compararte y no pelearte con tu hermana. Dios, tú eres hija de Dios. Dios nos ha creado todas con dones diferentes, con talentos diferentes. Porque en equipo, uno no es ninguno, en equipo se puede llegar a grandes cosas. Uno no se puede, es en equipo, es en conjunto. Hay una frase ahí que me encanta. Ah, se me fue la frase. En la abundancia de... No. De las opiniones, se me fue. Ya le voy a decir más adelante. Pero trata de que, está en la Biblia, de que en la multitud de opiniones está... En la multitud... Ahí justo me escuchó Enrique. En la multitud... Ama a tus hermanas, ama a tus hermanas y aprende de cada una de ellas. Nunca te compares ni compitas con ellas. Abraza al mundo. ¿Qué quiere decir? Que es momento de que tomes acción de donde estás en tu casa, agarra tu cuaderno y ponte horarios y pásale la voz a toda la gente, a todo el mundo. No puedo salir de mi casa, con mayor razón. Abraza el mundo, agarra tu Facebook, agarra tu WhatsApp y pásale la voz a todos porque estás en casa, puedes tomar acción. Sí, tú me comentaste acerca de las ventas, ¿cómo hago con las ventas? Cada país tiene una realidad en este momento. Saca el mayor provecho a las ventas. Puedes vender, puedes hacer una... De repente le aumentas el corps, un centímetro de regalo, su bolsita de regalo, te la voy a llevar apenas se libere la cuarentena, pero son los últimos pedidos que hay porque están volando todos los productos. Siempre ponle sentido de urgencia. Sí, pero si no me funciona, inténtalo. Inténtalo, vas a ver que te va a funcionar. Pero no lo intentes con uno, ni con dos, ni con cinco. Hazlo con 30, con 40, con 50. Probabilidades, agarra tu WhatsApp y toma acción. Yo te invito a que tomes acción. Llámala, llama a tu gente, chicas, a los chicos, a las chicas, llámalos, invítalos a que se conecten desde su casa ahorita. Que dejen de estar viendo televisión porque eso no les va a dar ingresos, pero si se conectan de manera online a la propuesta que tú puedas tener en manos, van a obtener ingresos. Hermana, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Disponible? Sí, ¿de qué trata? Tú conéctate. Es una manera de generar ingresos. Ya está. La gente hoy está buscando ingresos. La gente hoy está, mucha gente está desesperada porque está perdiendo empleo. Por favor, dales una mano y preséntale Gino D. Y el éxito lo aprendí de mi querido Sandro Rodríguez también, de su libro de Creencia Inquebrantable. Si tú quieres realmente tener éxito, tienes que hacer tres cosas. Lo primero es aprender a promover producto. Tienes que ser producto del producto, chicas. Producto, es más, yo las reto a que se tomen una foto con su perfume favorito o con su labial favorito o con su crema favorita y lo suban a su Instagram y reten a la siguiente de su equipo y la etiqueten ahí. Yo no tengo Instagram. Es momento de dominar las redes sociales porque la tecnología hoy es todo. Estás en tu casa. Domina las redes sociales. Yo las reto a que hagan eso en ese momento, producto del producto. Tu entorno te va a decir, oye, ¿qué es eso? Yo quiero, veo que todas lo tienen, a mí me gusta, ¿cuánto cuesta? Ya está. Aprende a promover el negocio, sea una apasionada por el negocio. Mira que cómo cambia vidas. Yo conocí Gino D cuando solamente por internet y yo veía cómo cambió la vida de tanta gente y se me pone la piel de gallina a ver cómo cambió mi vida. Y yo tengo solamente oficialmente Gino D. 2 años y medio, imagínate, es una bendición, se vienen muchos imperiales, muchos más, estamos tan solo empezando, y tienes que aprender a amar a la gente, chicas, eso es muy importante, aprender a amar a la gente, de manera genuina, a tu equipo, y no solo a tu equipo, a todo el equipo, a Gino D, a todos, aprender a amar a la gente, a interesarte realmente en las personas, en sus sueños, en sus motores, en qué van a hacer el día a día, interesarte en las personas. Y la frase acá es la misma, entre nosotras, somos hermanas, cuidémonos y valorémonos, a donde vayamos, yo soy Perla, hola Perla Bella, ¿cómo estás? Que Dios quiere eso con nosotros. Dios quiere que nos amemos. Dijo, ama a tu prójimo, ¿no? Como a ti mismo. Para terminar,
Yo quiero que te lleves esto. Tú, mujer, eres un ser único. Eres un ser maravilloso. Y mujer. A ti únicamente. Y es el don de dar vida. A nosotras las mujeres. Yo te invito a que te ames como tú eres. A que construyas una historia que cambie la historia de tu familia. A que valores cada centímetro tuyo. Que te veas un espejo y que digas, yo soy hermosa. Yo soy hermosa. Me encanta mi rostro, me encanta mi nariz, me encantan mis labios, me encanta mi cabello, me encanta lo flaca que estoy. Me encanta. Pero mírate un espejo y ámate. Porque eso quiere Dios contigo. Dios quiere que tú sepas lo que tú eres su hija. Él quiere lo mejor para ti. Y tú eres la única, el único ser que trae vida. No permitas que nadie te diga que tú eres menos. No permitas. No permitas que nadie te toque. No permitas. Tampoco incentives la violencia. Tampoco. Porque Dios no quiere eso. Pero nunca permitas que nadie o que alguien te haga sentir inferior porque no lo eres. Tampoco eres superior que nadie. Somos lo que nosotros somos. No permitas que nadie te diga lo contrario porque tú eres un ser maravilloso. Y si tú conoces mujeres que no puedan, que no hayan podido traer niños, bebés al mundo, yo te invito a que le pidas por favor que ore y que se acerque más a Dios. Yo sé que esto no es parte de Perlas, pero te lo digo con todo el corazón de parte mío personal. Que busques de Dios, porque para Dios no hay mujer ni hombre infértil. Solamente acércate a Él y verás. Conozco muchos casos, así que ya sabes, tú eres un ser especial, eres vencedora, eres una mujer maravillosa, eres una mujer virtuosa. Y recuerda esto, que Dios está contigo en todo momento. Dios quiere que tú seas grande, que tú brilles, que tú seas sobreabundante. Eso quiere Dios contigo. Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Eso tenlo tú. Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Así que es momento de tomar acción, de valorarte como la mujer que eres e ir por la mejoría de vida de los tuyos. Muchísimas gracias al programa Perlas, gracias Cristiani, gracias por este espacio, por haber aportado en lo que tú nos puedas comentar. Muchas gracias, que Dios te bendiga, Cristiani, en mi corazón. Gracias por permitirme hacer este espacio. Gracias, Cici, gracias. Es una mujer maravillosa, es una líder. Me encanta oírte. Tati, ¿está conmigo? Escucharte. Sí, gracias. Me gusta escucharte. Me encanta te oír. Muito obrigada. Muchas gracias. Muito obrigada a todas as meninas que participaram dessa live com a gente. A todas as chicas que participaram. A todas as chicas que estiveram. Sim, quero agradecer. Ok. Tati, tenta falar depois de mim, tá? Uhum. Pronto, listo. Então, muito obrigada, Cici. Para mim, como eu disse no início, é uma honra poder te ouvir. É uma honra aprender com você. Muchas gracias, Cici. É um honor aprender contigo, conocerte. O programa Pérola, Cici, ele nasceu justamente para isso, para valorizar e reconhecer todas as mulheres que querem ser líderes de suas próprias vidas. O programa Pérolas nasceu para que todas as mulheres possam ser reconhecidas e dueñas de suas próprias vidas. Sim, esse sempre foi o objetivo do programa Pérolas, a valorização da mulher. Este siempre fue el objetivo del programa Perlas, valorizar a la mujer. Aquí en Brasil, nós temos como una bandera muy fuerte, y yo siempre digo eso a todas las mis pérolas. Aquí en el Brasil tenemos eso como una bandera muy fuerte, y yo digo eso aquí a todas nuestras perlas. Que lugar de mujer es donde ella quiser. El lugar de la mujer es donde ella quiere.
E o programa Perlas traz e dá essa condição a todas as mulheres. E o programa Perlas trae e dá esta condição a todas as mulheres. Nós, aqui no Brasil, já treinamos mais de 350 mil mulheres. Nosotros aquí en el Brasil ya entrenamos más de 350 mil mujeres. El programa Pérolas inició en mayo de 2015. El programa Pérolas comenzó en mayo de 2015. Y gracias a ese programa, varias mujeres se despertaron. Y gracias a este programa, muchas mujeres se despertaron. Que antes não entendiam que tinha um papel fundamental dentro do casal. Que antes não entendiam o papel fundamental que tinham dentro de sua pareja. Porque trabalhavam juntos, mas viviam à sombra do seu marido. Porque trabalhavam juntas, pero eram a sombra de sua pareja. Não acreditavam no seu potencial. Não creiam em sua força. Não achavam que podiam ser líderes também. No creían que podían también ser líderes. Y hoy yo tengo más de 100 imperiales mujeres solamente no Brasil. Y hoy en día tenemos más de 100 imperiales mujeres solamente en Brasil. Eso gracias a ese nuestro programa maravilloso. Y eso todo gracias a este programa maravilloso. Cuando comecei com o programa Pérolas, confesso. Quando empecé com o programa Pérolas, confesso. Que achei que estaríamos restritos apenas ao Brasil. Que pensei que seria solamente em el Brasil. Mas aí, o programa começou a ter vida própria e vontade própria. Pero aí, o programa começou a ganhar vida própria e a ter própria vontade. Como você mesmo pediu, ai, precisamos do Pérolas no Peru, precisamos do Pérolas no Peru. Como tu mesmo me pediste, queremos o Pérolas em Peru, queremos Pérolas em Peru. E hoje o programa Pérolas é uma realidade. E hoje o programa Pérolas é uma realidade. E é, de fato, muito importante. E é, de hecho, muito importante. Que para a continuidade do programa Pérolas em todo o mundo, que para que continuemos com o programa Pérolas em todo o mundo, temos que falar todos os dias desse programa por onde quer que a gente vá. Temos que falar todos os dias deste programa por onde quiera que vayamos. Porque assim a continuidade do programa Pérolas estará em todos os países para qual nós iremos. Porque así la continuidad de este programa estará en todos los países por donde quiera que vayamos. Para vocês terem uma ideia da importância deste programa, para que ustedes tengan una idea de cómo es importante este programa y a dimensión que ele tomou dentro do Brasil y la grandiosidad que tomó dentro de Brasil. Hoje, desde o ano passado, perdão. Desde el año pasado, o grupo HND, el grupo HND se tornou um signatário do ONU, da ONU Mulheres. Se convirtió en un signatario, asignamos la ONU Mujeres Mundial. É a primeira empresa de marketing multinível. É a primeira empresa de marketing multinível que segue a risca. Que siguen a riesgo. Ok, pronto, Tati. Tudo aquilo que os capítulos do ONU Mulher dizem que a gente precisa fazer. Que sigue com exigência todo o que a ONU Mulher pide que necessita ser feito. A gente sabe que infelizmente nosotros sabemos que infelizmente algumas mulheres
Isso não vale apenas para o Brasil. E isto não é solo para o Brasil. Isso é crescente e recorrente. Isto sempre cresce e sempre passa. Em todo o mundo. Em todo o mundo. Mulheres sendo mulheres sendo violentadas dentro de seus lares. Mulheres sendo abusadas dentro de seus hogares. Seja pelo marido, seja pelo pai, seja pelo irmão. Seja por el marido, seja por el padre, seja por el hermano. Chega! Basta. Não podemos mais aceitar esse tipo de violência contra as mulheres. Não podemos mais aceitar que a mulher sofra este tipo de violência. E algumas se permitem, mesmo não sabendo. E algumas permitem, mesmo não tendo consciência. Acha que é normal ser agredida verbal, física, financeiramente todos os dias? Pensa que é normal sofrer uma agressão física, financeira, moral todos os dias? Porque assim foram criadas. Porque assim as criaram. Porque assim cresceram. Mas é justamente onde o programa Pérolas entra. Mas é aí onde o programa Pérolas quer chegar. Treinar e capacitar essa mulher. Entrenar e capacitar esta mulher. Para que, se caso ela esteja sofrendo algum tipo dessas violências. Para que, se por um acaso ela está sofrendo com alguma violência, com algum abuso, ela possa se libertar financeiramente do seu algoz. Ela pueda ter sua liberdade financeira. Para sair dessa situação de violência. Para sair desta situação de violência. E viver uma vida digna. E viver uma vida digna. E viver uma vida com respeito. E ter uma vida digna com respeito. E é essa a importância do programa Pérolas, meus amores. Esta é a importância do programa Pérolas, meus amores. Quero que fique muito, 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 muito claro. Quero que quede bem, bem, bem claro. O programa Pérolas não significa nós contra eles. O programa Pérolas não significa nosotras contra eles. O programa Pérolas é tão somente a favor das mulheres. O programa Pérolas é solamente a favor das mulheres. Nós, como família Rodrigues, nosotros como família Rodrigues, acreditamos num lar saudável. Creemos em um lar saludável. Acreditamos nos relacionamentos saudáveis. Creemos em las relaciones saludables. Acreditamos numa família constituída de forma saudável. Creemos em uma família construída de maneira saludável. Acreditamos em Deus. Creemos em Deus. Portanto, se algum dia alguém vir dizer que o programa Pérolas é um programa revolucionário das mulheres contra os homens, por lo tanto, si algún día alguien les dice que el programa Pérolas es un programa de revolución de las mujeres contra los hombres, no es verdad. Yo, Cristiane Rodríguez, no es verdad. Yo, Cristiane Rodríguez, creé este programa. Para capacitar as mulheres e abraçar a todas as mulheres, baseado naquilo que eu acabei de falar. Criei este programa para abraçar e capacitar a todas as mulheres, com base em lo que acabei de falar. O programa Pérolas é uma necessidade mundial, meus amores. É a continuação da missão da família Rodrigues para todo mundo.
El programa Perlas es una necesidad mundial, mis amores. El programa Perlas es una necesidad creado por la familia Rodríguez. Como todo mundo sabe, y ya pudieron leer no libro de Sandro Rodríguez, o meu irmão. Como todo mundo sabe, y ya leyeron en el libro de mi hermano Sandro Rodríguez, que esa misión comenzó por la fuerza y la creencia de una mujer. Que esta misión empezó por la fuerza y la creencia de una mujer. Que comenzó eso junto de mi pai. Que empezó junto de mi padre. Y construyó la linda misión llamada Grupo Rinodé. Y construyó una misión llamada Grupo Rinodé. Então, amigas, minhas irmãs. Entonces, amigas, mis hermanas. Abracen el programa Pérolas. Abracen el programa Perlas. Abracen las otras mujeres. Abracen a las otras mujeres. Para eu ter sucesso. Para que yo tenga éxito. Eu não preciso falar mal de uma outra mulher. Yo no necesito hablar mal de la otra. A sororidade nos traz isso, nos vê uma como irmã da outra. La sororidad nos trae esto, nos ve una como hermana de la otra. Quando uma irmã tem resultado, cuando una hermana tiene un resultado, ela está provando e mostrando para todas nós que nós também podemos. Ella nos está mostrando y nos prueba que nosotros también podemos. Yo falo eso muy, muy claramente aquí en el Brasil, que sororidad es un ejercicio diario. Yo digo eso aquí en el Brasil, siempre y bien claro, que sororidad es un ejercicio diario. Tiene que se exercitar. Tiene que ejercitarlo. Temos que valorizar e consumir cada vez mais conteúdos femininos. Tiene que valorizarlo, tiene que consumir cada vez más conteúdos femininos. Contenidos femeninos. Temos que quando uma pérola subir ao palco, tenemos que cuando una perla sube en el tablado, temos que gritar e falar, fazer muito barulho. Temos que bater muita palma porque ela está nos representando. Temos que aplaudir, gritar, fazer muita bulha porque ela nos representa. Temos que evitar falar mal de uma outra mulher porque ela tem um comportamento que talvez eu não faria. Tenemos que dejar de hablar de otra mujer que tiene un comportamiento que nosotros no tendríamos. Guarde para você, si for para abrir la boca y hablar mal de una mujer, guarde para você. Guarda para ti, si es para hablar de otra mujer, guarda para ti. Apenas abra su boca para elogiar una mujer. Apenas abre tu boca si es para dar un elogio. Por fim, meninas, esse tema sobre sororidade é muito vasto e nós falaremos sobre ele ao longo do ano de 2020 inteiro. E para terminar, este tema de sororidade é muito largo e vamos falá-lo todo o ano de 2020. Quero terminar apenas orientando e passando algumas informações agora da quarentena. Quero terminar hablando y pasando unas orientaciones sobre la cuarentena. La ONU Mujer ya relató que el número de abusos físicos aumentaron cerca de 35% a más durante el periodo de la cuarentena. La ONU Mujer ya relató que el número de violencia dentro de los hogares aumentó en más de 35% por motivo de la cuarentena. Sí, las mujeres están siendo más agredidas porque están pasando más tiempo dentro de casa con sus compañeros. Las mujeres están siendo más maltratadas porque están pasando más tiempo dentro de casa al lado de sus compañeros. Meus amores, vocês se conhecem uma situação semelhante a essa, denunciem.
chama a polícia. Se vocês conhecem ou sabem de algum caso de alguém que está passando por uma situação igual a esta, denunciem, chamem a polícia. Não permitam que mais uma mulher seja assassinada pelo simples fato de ser mulher. Não deixem e não permitam que mais uma mulher seja morta por el simple hecho de ser mulher. E é isso que temos que fazer, protegermos umas às outras. E é isto que temos que fazer, proteger-nos umas às outras. Portanto, meus amores, agora é a hora da gente se conectar todas online, foi como Cici disse. Portanto, meus amores, é hora de conectarnos online umas com as outras, como Cici nos dijo. Quando eu pensei que faríamos super pérolas online, quando pensei em fazer super perlas online. Estou em casa, aqui no Brasil, estamos seguindo na quarta semana de quarentena, não posso sair de casa. Estou aqui em minha casa, em Brasil, em la quarta semana, não posso sair de minha casa. Mas isso não me impede de produzir, de trabalhar, de crescer e de me desenvolver. Pero isso não me impede de crescer, de trabalhar, de desenvolver. De crescer. A forma de fazer multinível, ela não mudou. A forma de ser multinível não cambiou. Falar com pessoas, promover produtos, promover o negócio. Hablar com pessoas, promover produtos, promover o negócio. E promover o sistema. E promover o sistema. Algum lugar estava escrito que isso tinha que ser pessoalmente? Em algum lugar estava escrito que teníamos que hacerlo personalmente. Estava dizendo que tínhamos que fazer. Estava dicho que teníamos que hacerlo. E minha mãe me ensinou uma frase desde muito cedo. E minha mamá me ensinou uma frase desde temprano. Quem sabe aonde quer chegar? Quem sabe aonde quer chegar? Encontra a forma e o jeito de caminhar. Encontra a forma e a maneira de caminhar. Hoje estamos trabalhando online, é o que temos. Vamos ser as melhores mulheres em treinamento, em promoção de produto, em promoção de sistema dentro da ferramenta online. Hoje estamos trabalhando online, vamos a ser as melhores mulheres em promoção de produtos, em promoção de negócio, em promoção de vendas online. De vendas online. Cici já falou isso e eu vou corroborar a fala dela. Cici já dijo isto e eu vou a dizer lo mesmo. Hoje temos que pensar na nossa sobrevivência e na sobrevivência de muitas pessoas que irão precisar de um produto como o nosso para botar comida dentro da sua casa. Hoy tenemos que pensar en nuestra sobrevivencia y en la sobrevivencia de muchas personas que van a necesitar de productos para poder poner comida dentro de su mesa y dentro de su casa. A través de nuestra venta. A través de nuestra venta. Entonces, mujeres, se levanten, trabajen, movimentense, no fiquen paradas. Entonces, mujeres, arriba, muévanse, no se queden paradas, trabajen. A HND existe há 32 anos. HND existe há 32 anos. Já passamos por todo e qualquer tipo de crise. Já passamos por muitas crises. Mas a única coisa que nunca nos faltou. Pero la única cosa que nunca nos faltou. No momento do deserto. En el momento del desierto. Foi a certeza da vitória. Fue la seguridad de nuestra victoria. No interesa quais são as suas condições, não interessa o que está se passando, o que interessa é aonde você quer chegar. No interesa cuáles son tus condiciones, no importa lo que estás pasando, lo que importa es a dónde quieres llegar. Continua. Continúa. Tá difícil? Tá doendo? Continua. Está difícil? Duele, continua. A vitória também vai sorrir para você. La victoria también te va a sonreír.
E quando tudo isso passar, e quando tudo isto passe, porque vai passar, meus amores. Porque vai passar, mis amores. Vocês serão líderes ainda maiores e melhores. Ustedes serão unas líderes maiores e mejores. E como disse meu irmão no seu livro também, Crença Inabalável. Como disse meu irmão em seu livro, Crença Inquebrantável. No deserto, a única coisa que você não pode fazer é ficar parado. En el desierto, lo único que tú no puedes hacer es quedarte parado. Então, muito obrigada a todas as minhas pérolas que participaram dessa live hoje. Muchas gracias a todas mis perlas que participaron de esta live hoy. Muito obrigada, Cici, pelo seu treinamento. Muchas gracias, Cici, por tu entrenamiento. Muita graça. Muito obrigada por dar-te um pouco do seu conhecimento a todas nós. Muchas gracias por darnos un poco de tu conocimiento hoy. Hoje você treinou mulheres dos vários países. Hoy tú entrenaste mujeres de muchos países. Que muito provavelmente a grande maioria não faz parte da sua equipe. Que muchas con seguridad no hacen parte de tu equipo, Mas você treinou como si fossem tuas. Pero que tú entrenaste como que si fueran tuyas. Y esa es el propósito del programa Pérolas. Y este es el propósito del programa Pérolas. Você me dá a mão y yo dou a mão a otra mujer. Tú me das la mano y yo le doy la mano a otra mujer. E juntas cresceremos e seremos, com certeza, a maior empresa de marketing multinível do mundo. E juntas cresceremos e seremos, com segurança, a maior e melhor empresa de marketing multinível do mundo. Muito obrigada. Graças, Tica. Que Deus te bendiga a todas. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu vou terminar como sempre. Eu termino. Eu admiro e eu me espelho em mulheres poderosas. E vocês todas são poderosas, porque vocês são filhas de Deus. Beijo no coração de cada uma de vocês. Gracias, Cristiane Bella. Gracias. Gracias por darnos esta misión de lo que es Perlas y poder cambiarle la vida a tantas mujeres que estamos ahorita conectadas desde nuestras casas. Porque una decisión que tú tomaste, Cristian, en un momento de pensar en las mujeres, mira cómo impactó hoy y va a ser en todo el mundo. Y vamos a compartir y a llevar, te damos así la palabra y te digo en nombre de todas, porque creo que es en nombre de todas, que vamos a compartir esta misma visión que tú tienes para todo el mundo. Perlas va a ser así. Gracias, bendiciones. Gracias, chicas. Gracias, perlas. Gracias. Un beso bien grande.